Con las heridas aún abiertas tras los sismos de septiembre, los mexicanos aprovechan la celebración del Día de Muertos para rendir tributo a los rescatistas y voluntarios, que trabajaron día y noche para encontrar personas bajo los escombros de los edificios colapsados. Esta de aquí atrás me parece espectacular, la verdad es que está padrísima y creo que es una forma de ofrenda y de agradecerle a la gente que estuvo ahí y que por una u otra causa ya no pudieron sobrevivir. Entonces está padre que, y además se celebra a los rescatistas, a las personas que fallecieron, niños, está muy padre. Tradicionalmente, el 1 y 2 de noviembre los mexicanos celebran el Día de Muertos, cuando recuerdan a sus seres queridos fallecidos con ofrendas de comida, música, flores y velas. Se cree que esos días las almas vienen al mundo de los vivos a degustar sus platos favoritos. Este año la capital mexicana recuerda especialmente a las más de 300 personas que fallecieron en el sismo del 19 de septiembre. Yo pienso que el Día de Muertos debería de ser ahorita el punto clave para todos aquellos que perdieron de una forma violenta a sus seres queridos, porque estaría la esperanza de nos vamos a reencontrar. Aunque los capitalinos aún lloran la pérdida de sus seres queridos, vecinos y amigos, la celebración de muertos con su color y gastronomía puede hacer más llevadero el duelo.